Pues fui diagnosticado en el año 98. Hasta 3 años antes, es decir, hasta el 95, yo había vivido en una etapa de adicción a las drogas, a los tóxicos. Mi compañera tenía problemas con drogas intravenosas y entonces yo me hice el test. Bueno, el caso es que todo empieza un poco con en el momento en que el test da positivo. A mí me diagnosticaron en el año 87, debido al consumo de droga. Mi madre, en aquella época, éramos menor de edad, a mí y a un hermano mío también, decide de llevarnos a hacernos las pruebas del VIH y da positivo. I was found HIV positive in 1985. I took an HIV test and found positive. How was it? It was devastating. I thought that I'm going to die. I thought that I infected probably my partner. Tengo un diagnóstico de positivo de 16 años ya. Hace 2 años encontré la verdad sobre este timo horroroso. Y tras 7 años de medicarme, cogí la medicación y la tiré en la basura. Y no he vuelto a mirar atrás. Me drogaba bastante y decidí en un momento dado, bueno, pues dejarlo. Y me piden, para entrar en un centro de desintoxicación, me piden una analítica completa también con los resultados de SIDA. Y bueno, me dan positivo. I was a journalist. I was working into the heart of information in Athens, in the biggest newspaper, and I ignored that there was a second opinion on the case that almost killed me, not once and twice. But if we start seeing this different opinion, and if we start not being threatened by death, because this is how they actually started to work. They threaten you with death, and if you threaten people with death, you can actually do whatever you want. Todo lo que te decían era que esto no tenía cura, que te moría. ¿Te imaginas que no te queda mucho tiempo? Primero que a mí se me dice es que si no sé rezar, que vaya aprendiendo, que me quedan 3 años de vida. 3 años a 5 años. En Suiza, mira que al principio pues nos dijeron que teníamos 2 o 3 años de vida. Esta persona inmediatamente ya lo que son sus expectativas de vida, sus proyectos de vida, casarse, tener hijos, inmediatamente se los tiras por el suelo y están, claro, eso en sí mismo ya crea unos daños tremendos en la persona. Esa persona va a deprimirse, hay quien se pega ya un tiro directamente. El que tenía problemas con la droga va a decir, ¿y yo para qué me voy a quitar, a desengancharme de esto si me va a matar un virus? For 7 years, they were the worst years in my life because I couldn't make love, because I was so afraid that I could transfer that to somebody else. I had found in the beginning, when it was not so much, so strict the prohibition of everything, that the virus is not, it is only transmitted through blood and semen. So I could not be dangerous. Then they changed it. You asked me before what other lie you found. They were changing the rules. No lo sé, me costaría, no lo sé. Si lo sé con la persona que estoy, no tiene por qué ser un impedimento. Para mí sí. Teniendo que fuera joven, pues no lo sé. Quizá con precaución, quizá no lo sería. Pero tenemos un repunte, como tú dices, de transmisión homosexual, porque es una población que la promiscuidad es
bastante elevada. La derecha necesita el SIDA porque les hace sentir bien, que Dios quiere más a ellos que a nosotros, que somos unos degenerados. Y en la población heterosexual, pues hombre, yo creo que está a la vista de todos, ¿no? Pues que básicamente pues, hay un libertinaje excesivo. Mi anterior pareja con quien había estado 4 años viviendo y vaya, o sea, que tenía todas las papeletas y no, nada, ¿no? Este dio negativo, mi pareja actual en ese momento también daba negativo. C'è uno studio in Cina, è stato fatto appunto, raccolti dei dati epidemiologici sulle persone che praticano sesso non protetto nei gay bar. Nemmeno un caso di HIV. Después he visto algunos, no contagiado a nadie. He too took a test and this was very surprising because even though we had unprotected sex for 1.5 years, he was negative. The evidence that it's sexually transmitted is very bad by now. It was predicted if it's sexually transmitted, it would spread in the general population. Because after all, sex is the basis of life. Prostitutes would be at high risk of getting AIDS for their business. That's their life to have sex. Yeah? They make a living out of sex. And they don't die from AIDS. Die ist in Kalifornien durchgeführt worden von 87 bis 97, also 10 Jahre tatsächlich sind diese Menschen beobachtet worden und zwar 442 sogenannte diskordante Paare, ein Partner positiv, ein Partner negativ, Homosexuelle wie Heterosexuelle. Fast alle haben auch ausreichend Sexualverkehr ohne Kondome gehabt und es hat nie eine Ansteckung gegeben. About contagiousness applies to doctors. Treating AIDS patients. They were said to be a risk group from the beginning because it's a virus. And this contact with the doctor is often more intimate than sex. You do a blood transfusion, you stick yourself with a needle. Yet in America, we have 1 million AIDS patients in 25 years, all of them seen by doctors and nurses. And there's not one, I'm saying not one, single report in the professional literature of a doctor or a nurse ever catching AIDS from a patient. Not one. No AIDS researcher. All of these great guys, Gallo and Montagnier and Anthony Fauci and Jay Levy, working with AIDS virus all the time. Not one of them has ever contracted AIDS from the virus. It's not contagious. Una técnica que se utiliza en el laboratorio para reconocer si las personas tienen anticuerpos contra el virus del SIDA y tener anticuerpos contra el virus del SIDA significa estar infectado, a diferencia de otras enfermedades. Tener anticuerpos contra la rubeola significa estar protegido contra la rubeola o que te has expuesto en el pasado a la rubeola. En el SIDA, si tienes anticuerpos contra el VIH, es que tienes el virus del SIDA. Y las técnicas de ELISA es lo que se utiliza en los bancos de sangre o en los hospitales, pero aquellos que dan reactivo o positivo debe confirmarse, y la técnica de confirmación es el Western blot, que permite separar los diferentes anticuerpos contra el VIH contra diferentes partes de ese virus, y cuando hay varias de esos anticuerpos se dice que el paciente se confirma como seropositivo. En unterschiedlichen Ländern werden unterschiedliche Anzahl dieser vorkommenden Banden, dann wird eine unterschiedliche Menge ist erforderlich, um zu sagen, das ist jemand, der positiv ist oder nicht. Also es kann passieren, dass man in einem Land positiv ist und dann geht man in das Land, wo nicht so, wo viel mehr Banden gefordert werden und da ist man dann negativ. Das haben alles schon Leute gemacht in diesen 25 Jahren jetzt. Ja? Los primeros Tests, que se hicieron, fueron el Test ELISA. El test ELISA, hay que saber, que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba, que era un virus el que causaba esas enfermedades.
Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, el dinero. Esistono numerose pubblicazioni scientifiche che dimostrano come le diverse marche delle case produttrici dei test abbiano differenti livelli di specificità e sensibilità. They weren't supposed to diagnose any particular particle. That's why the tests have no standard. They have no gold standard. They have no reference standard because they didn't have a particular particle. How do we know who's really positive and who's really negative? They don't. That's the nature of the HIV test kit. The test kit manufacturers, Abbott Labs and the 33 others that make these test kits, all say on their package insert that this test, originally made to check the blood supply for transfusion patients, cannot be used to detect HIV. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental. You have to read the medical literature, and when you read the medical literature, you find out that these samples come up positive for everything. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Mi ricordo qualche mese fa anch'io, come milioni di italiani, ho fatto il vaccino anti-influenzale, quello di quest'anno. E nel fogliolino delle controindicazioni, delle avvertenze che accompagna il vaccino, c'era scritto: attenzione, può dare cross reattività con gli anticorpi, con gli antigeni anti-HIV, e per cui praticamente può determinare sieroconversione. Quando vai a farti il test dell'HIV non te lo chiedono se hai fatto vaccini negli ultimi tempi, io lo so per esperienza diretta, non mi hanno chiesto nulla. Yo, antes de que dio positivo, tenía el peor gripe creo que jamás he tenido en mi vida. Before I was diagnosed, like a few months before, for the first time in my life, I had a very, very bad flu. Wenn die Leute immer mehr Antikörper bilden, dann haben sie irgendwann auch die Antikörper, die in einem HIV-Test positiv erscheinen. Había tenido mucho anticuerpos en mi organismo debido a toda la adicción a las drogas, los hábitos tóxicos y a otro tipo de infecciones que hubiera podido tener en esos 9 años de adicción a las drogas. Las mujeres que trabajan en Chile con las uvas para los vinos están resultando VIH positivas. Los esposos son VIH negativos. Los esposos piensan que las mujeres les están poniendo los cuernos en el trabajo. Y resulta que ellas están resultando seropositivas simplemente porque se están intoxicando con los agroquímicos y las condiciones de trabajo en los viñedos. Of course, because I was in hairdressers, I had contact with many chemicals, I was especially ammonia. And other chemicals, of course, which I didn't protect. I did breathe it in for many years. Before that, there were many years where I took drugs during my, this could be maybe 8 or so years, at the party scene, lots of drugs actually. Many weekends without eating, many weekends just partying, many weekends where I really got exhausted. Claro que existe la inmunodeficiencia, por supuesto. Y muchas veces por multitud de causas que confluyen. Tú antes decías los homosexuales. No es porque sean homosexuales, por supuesto, naturalmente que no. Es porque un cierto grupo, un cierto sector, tuvieron una vida muy disparatada y muy tóxica. No es por el hecho de su homosexualidad. Esa vida acumulaba toda una serie de factores de riesgo.
El primer medicamento antirretroviral que ellos descubrieron es la AZT, o ácido timidina, que es un medicamento muy tóxico que se descubre en 1965 en los Estados Unidos como un quimioterapéutico para destruir células cancerosas. Y la Oficina de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos nunca aprobó el AZT para usar en humanos debido a su toxicidad. Sin embargo, en 1986-87, la doctora Margaret Fischer en Miami, el doctor Bob Berlin en California y otros investigadores sacan de nuevo el AZT de donde estaba guardado y lo proponen para ese veneno, porque se sabía que era un veneno para tratamiento de las personas con SIDA. Yo cuando entré en prisión, allí a todos los drogadictos, todos los que entraban con antecedentes de droga, que eran el 90%, inmediatamente te metían en la dinámica de la analítica y a partir de ahí consulta médica y te ofrecían el retrovir, que era lo que había allí. En el 91. Porque a todo esto hay que decirlo, ¿eh? El AZT, que se estuvo usando durante años, no dejó supervivientes, prácticamente no dejó supervivientes. Retrovir, de Welcome, que me acuerdo del dibujito Welcome, de la Welcome. Entonces fue cuando conocí la palabra Welcome. Era quimioterapia para el cáncer y así lo sacó el laboratorio Burroughs Welcome. Entonces se consideró, no se le dio la autorización porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer, todo el mundo sabe que es tóxica, que el sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Yo conozco a mucha gente que ha muerto a consecuencia de haber tomado la medicación. Y todas las personas que fueron tratadas con AZT desde 1985-86 hasta el 96, todas murieron. Este es un... la muerte iatrogénica, o sea, la muerte causada por la medicina más grave de la historia de la medicina. Y conocí mucha gente que lo tomaron, pues de toda esta gente, solo yo, que era una amiga mía, los otros son todos muertos. Yo creo que en el año 91-92, sí, se fueron como 30 personas de mi entorno con AZT. Imaginemos que a una persona le demos quimioterapia del cáncer de forma indefinida. ¿Qué va a pasar con esta persona? What has happened is that a lot of people have been killed by AZT. La quimioterapia no se da en continuo. Se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no. Aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie. Se cargaron a todo el mundo. Was introduced in 1987 during the Fischel trial, in which some hundreds of people were treated, and they claimed that one person died in the AZT arm of the trial, whereas 19 people died in the control group. And so everybody was then quickly, after 4 months, put on AZT. They didn't wait to carry the trial through to the ending. 84, 85, 86. Waren es jedes Jahr knapp 7.000 Menschen. 87 waren das 70.000 Menschen. Nachdem 86 AZT eingeführt worden ist, waren es 87 zehnmal so viel Tote wie vorher. Es hat auch überhaupt noch keinen interessiert. Todos nos podíamos verlo, podíamos ver que era la medicación que le estaba matando, porque estaban bien hasta que empezaban a tomarla. Rudolf Nureyev, the jewel of the Soviet Union's ballet, was poisoned to death. Rock Hudson was given toxic medications and poisoned to death. Many people who you may have heard of, the Glazers, the TV show policeman whose wife and daughter were put on AZT, were killed by it. Y esto es, no es una acusación nuestra, esto es una cosa que está aceptada por los mismos médicos que defienden al VIH. Cuando nosotros nos hemos reunido con ellos en reuniones en Sudáfrica, en el Parlamento Europeo, ellos han aceptado que era cierto, que todas las personas que tomaron AZT antes de 1996, todos murieron. Era significativa la ventaja respecto a no tomar nada, pero el beneficio era muy escaso. De hecho, actualmente el AZT lo damos muy poco. Yo me lo tomé unos días, pero yo lo abandoné inmediatamente porque aparte habíamos mucho que no queríamos tratamiento ninguno, que veíamos, porque es que veíamos
que dejábamos las drogas, hacíamos una vida allí, en la prisión, que no hace otra vida que descansar, hacer deporte y comer, y recuperábamos. Entonces no, algunos no apostábamos por la medicación. Y ha sido lo que me ha hecho, creo yo, sobrevivir a esta mentira tan grande. Y la realidad, ahora viéndolo con el tiempo, te das cuenta que aquello fue una masacre. I almost died. I almost went blind due to the AZT, and they will give AZT to my baby, and not only my baby, to no baby at all, not in Africa, not anywhere. I mean, if we are humans, if we are hurt inside here, how can you do such a thing? En 1996 comienzan a utilizar unos medicamentos nuevos que ellos llaman inhibidores de proteasas, que se usan en cócteles, se dan tres medicamentos diferentes a cada persona. Y con los inhibidores de proteasas ya la gente no se muere tan fácil, ya la gente se muere más tarde, pero de todas maneras se mueren todos. Las caderas reducidas totalmente, problemas digestivos constantemente, problemas de sueño, o sea, a nivel emocional no te digo nada. Medicarte es tomar quimioterapia en pastillas cada día, que a lo largo de 7 años pues me dejaban prácticamente deforme. La lipodistrofia es un efecto secundario de varios fármacos antirretrovirales, sobre todo los análogos de nucleósido, que produce una desaparición de la grasa subcutánea en las extremidades, sobre todo, y en la cara, cambiando la facies, la cara de los pacientes, y en cambio una acumulación de la grasa visceral, sobre todo en el abdomen. Y claramente el conjunto es un cambio en el organismo, en el cuerpo de esa persona. Y aunque le digas que tiene carga viral indetectable y lo esté cuadrando muy bien, claro, si él no se reconoce en el espejo y los demás le miran porque se le notan mucho las venas o tiene unos agujeros aquí muy marcados en la cara, la gente piensa que esa persona tiene un cáncer o algo peor, ¿no? Me te preocupaba en el sentido del trato con la gente, porque claro, te ponía cara de yonki. O sea, te ponía un aspecto de una persona que está viviendo mala vida, vamos. Y te hacía sospechoso. Hasta que mis padres entendieron que yo no tomaba drogas, ellos pensaban por mi cara y mi aspecto que yo tomaba drogas. Y no, mi aspecto era el de una persona que toma antirretrovirales. A rigor de lógica, un fármaco que no aumenta la supervivencia, ma ha degli effetti collaterali che sono gli stessi dell'AIDS, a mio parere è la causa dell'AIDS o perlomeno di un certo numero di AIDS. Il problema con los inhibidores de proteasa es que todas las células humanas tienen proteasas. Entonces, cuando damos inhibidores de proteasas, estamos dando un veneno contra todas las células humanas. Ahora mismo, la causa número uno de muertes en el mundo occidental, en gente que tiene SIDA, es el fallo hepático. Encontré en internet en un artículo que escribió usted en PubMed en el 2006. Lo he traducido: la hepatotoxicidad es un efecto secundario relevante derivado del uso de antirretrovirales y que incrementa la morbilidad y la mortalidad en los pacientes sí. VIH. Sí. Esto es pues, del 2006. Sí, se aplica a los antirretrovirales que utilizábamos básicamente hasta ese momento, los anteriores, los antiguos, pero los nuevos, la verdad es que la tolerancia hepática es bastante buena. Hace sí, un par de años, en el 2007, yo llevaba ya un par de años sintiéndome muy mal, hecha polvo, muchos problemas gástricos, no podía comer prácticamente de nada, vomitaba muchísimo. Y bueno, lo único que me dijeron es que había tenido un envenenamiento, una hepatotoxicidad, que quiere decir que bueno, pues que debido a unos tóxicos, que eran los medicamentos que yo estaba tomando, se me dice que tengo una cirrosis hepática grave que está bastante avanzada. Se me ha estado metiendo un tóxico muy fuerte sin ver las consecuencias que esto estaba provocando, ¿no? Y actualmente, hace poco me hicieron una prueba de una biopsia. Me dijeron que tenía una cirrosis hepática. Y el fato que
si tratti di un'insufficienza di un organo che per definizione è deputato a depurare l'organismo da tossine, scorie o farmaci, beh, dice lunga su qual è la reale causa di morte. Che claro, vas viendo tu salud, che te están diciendo, está usted sanísimo, o sea, está usted bien, porque aquí lo dice, pero yo me veía al espejo y veía un cadáver, o por lo menos una persona enferma. Y entonces no acababa de cuadrarme. Nuestra supervivencia estaba regida por tres parámetros. Uno, los CD4, dos, la carga viral, tres, que los antirretrovirales hicieran efecto. O sea, nuestra vida dependía de eso. Mi vida dependía de eso. Well, the theory is that HIV is killing T cells. So CD4 is another name for T cells. And so that you have immune deficiency when they're dead or gone, the T cells. Siempre me han presionado con amenaza de que mi vida corría mucho peligro y de que los CD4 estaban cayendo, que iba a entrar en fase SIDA. Que bueno, que eso que me estaba beneficiando, que me estaban subiendo los T4 famosos, que es por donde se miraba prácticamente todo, y que aunque bueno, que aunque había una anemia persistente que yo no conseguía quitarme de encima, pues que debía de seguir, ¿no? La gente que en un momento dado ha tenido T4 muy bajos con el tratamiento antirretroviral que se les pone a todos estos pacientes, todos suben, más o menos, con lo cual ya deja de tener un valor de diagnóstico de SIDA. Lo importante es tener una complicación que define el SIDA. Tenía también las CD4 que habían bajado por debajo de 200, creo que eran a 170 o algo así. Entonces el médico más bien me dijo que yo tenía que empezar a medicarme y empecé a medicar. And we started Crixivan, but it started affecting my mind. I could not speak correctly. I could not think right. Está demostrado que los linfocitos T caen en picado con el simple anuncio de la seropositividad. El simple anuncio de la seropositividad ya hace que tu sistema inmunitario baje. Y de hecho, hay trabajos de Anthony Fauci de los años 70, de los que no se habla nunca, donde se demostraba que un estrés hacía descender los linfocitos T4 concretamente, que no son el sistema inmunitario, esa es otra cuestión. Resulta que cuando vas a hacer estudios en la población de los CD4, hay gran sector de la población que tiene los T4 bajos en cantidades y de situaciones. Por lo tanto, ¿cómo es eso? Si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado y se quitaron el problema en medio. Luego vinieron los test de carga viral. Dos, la carga viral. In the machine, you amplify a little piece of DNA like a needle into a haystack. Desgraciadamente, los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Cary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Cary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. La carga viral nunca ha definido el SIDA, pero es evidente que los que la tienen muy alta progresan más rápidamente que aquellos que la tienen muy baja, ¿no? Habe ich am selben Tag mit meinem Namen einen Teil des Blutes als HIV-Test untersuchen lassen und einen Teil mit dem Namen dieses Patienten. Dann diese Virusbeladung messen lassen. Und tatsächlich, sie war immerhin höher als der Patient vorher hatte, 1800 Kopien. Und ich frage mich sowieso, welche Stücke sind es denn jetzt, die ich da gemessen habe? Weil angeblich geht das ja nur, das ist ganz spezifisch für dieses HIV angeblich. Aber wie soll das, wo soll ich die herhaben? Ich bin immer noch HIV-negativ, das ist schon vor Jahren gewesen. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Cary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus,
o a los que viven de vender la técnica. Ce test n'est concevable comme une preuve de la mesure de la quantification du nombre de particules virus dans le sang des malades. Ce test ne serait valable que si l'on commençait par isoler des particules virales. Or, cela n'a jamais été fait. Et penser que ce test de la charge virale est utilisé pour moduler leur traitement par des médicaments d'une toxicité dont personne ne doutera, c'est extrêmement choquant. 3, que los antirretrovirales hicieran efecto. August 2006, the same medical journal Lancet published a report. 22,000 people, not just AZT but other ARVs in combination, no clinical benefits reported, and on the contrary, evidence of an accelerated death rate on the treatment. The greatest cause of death now amongst AIDS cohorts in America are the protease inhibitors. The greatest causes of liver failure, kidney failure, neurological syndromes, mitochondrial damage, they're all caused by these medications. Das hat so lange eine Berechtigung, solange man keine anderen Möglichkeiten findet, diesen Menschen zu helfen. Und dann aber nicht mehr. Diese massiven Entzündungsprozesse, die zum Beispiel unter anderem typischerweise mit dieser hohen Antikörperbildung einhergeht, die werden zum Beispiel durch eine Cocktailtherapie ganz deutlich gebremst. Das heißt, wenn ich mit keiner anderen Maßnahme, ich therapiere ja völlig anders, ich komme aber nicht immer damit zurecht. Ja? Und wenn ich dann nicht zurechtkomme und jemand droht, immer weiter in ein schlechteres Stadium sich reinzurasseln, dann kann es sinnvoll sein, auch diese sogenannten antiviralen Mittel einzusetzen, nicht als antivirale Mittel, sondern als suppressive Mittel, um das Immunsystem mal einfach total zu unterdrücken, damit die Entzündungsprozesse aufhören, weil die selber den ganzen Körper so auslagen. Es kann immer nur akut für eine Notfallgeschichte eingesetzt werden, doch nicht einfach nur, weil einer ein paar veränderte Werte hat oder was und sich ansonsten gut fühlt. Das kann ja nicht stimmen. Me dijeron, cumples el perfil perfecto para este ensayo, te va a sentar genial. Es un medicamento que está dando muy buenos resultados, el tenofovir. Empecé a tomarlo, bueno, ya la primera semana veía doble, no me podía levantar del sofá, era incapaz de vocalizar y adelgacé muchísimo. Fui al médico, a la médico, y le dije, oye, por favor, que estoy adelgazando un montón, estoy preocupada. Ah, eso es un problema estético, no te preocupes. Tus análisis están perfectos, te han subido las defensas, carga viral indetectable, estás perfecta. Vale. Sobre todo, me pasó una cosa, que era que me quería morir. O sea, tenía una pulsión extrañísima de querer morirme. Pero nunca jamás había deseado morirme, hasta que empecé a tomar esta medicación. Y eso ya me preocupó mucho. Y efectivamente, leí el mismo estudio que en el que yo estaba, lo habían clausurado en Francia, porque resultaba que a la gente le daban depresiones suicidas también, que se querían morir. Sigo navegando y descubro que el fabricante de tenofovir es Gilead Sciences. Y su presidente es nada más y nada menos que... Es importante destacar, ¿no?, por ejemplo, cómo actúan algunos gobiernos, en concreto el gobierno de Estados Unidos, en relación a la industria farmacéutica. En España o en los países europeos no podemos demostrar algo que sí podemos demostrar en Estados Unidos, y es que los gobiernos sistemáticamente son aupados al poder, financiados por la industria farmacéutica, entre otras. Esos recursos de
de los estados pues para desarrollar ensayos clínicos o estudios de desarrollo de moléculas, la verdad es que no existiría si no existiera la industria farmacéutica. O sea, es la industria farmacéutica la que financia... Es un motor importantísimo de la investigación en VIH, sí. Este negocio está asentado en diversos parámetros antiéticos, lo pilles por donde lo pilles. La industria farmacéutica sobre todo vive de cronificar o de aprovecharse de la cronificación de las enfermedades y de abrir nuevos mercados constantemente, incluso llegan a inventar enfermedades, ¿no? A reconceptualizar el concepto de enfermedades para abrir nuevos mercados. I want to say. I started investigating Incarnation Children's Center in about 2003. What I discovered was that this thing had been an orphanage. The orphanage is in a poor part of New York. Now, for some reason, my government medical institution, the National Institute of Health, and various pharmaceutical companies thought that this population of kids was the ideal population to use in drug trials. These kids were miserable, you know, and they had all of the effects in the body that you would associate with all of these drugs. A number of children, you know, died while I was investigating it, you know, on the drugs. This was happening all over the country. It's happening in the Dominican Republic, in India, in Africa, that you can use kids who have nobody to look out for them in these trials. La industria farmacéutica durante los últimos años está poniendo mucho interés y está dirigiendo sus ensayos hacia los países pobres, los menos favorecidos, ¿no? Un ensayo clínico en un país más pobre es más barato. Las regulaciones de los países pobres son más laxas que aquí. And the defense that they mounted was to say that, of course, there were drug trials going on in orphans who had nobody to look out for them, but we were saving their lives. And they haven't revealed any of the medical records to see if anybody was saving anybody's lives. But the story is not, you know, it's not permissible in the mainstream media, because if you permit it, then you have to talk about the significant problems with the entire paradigm. We need a Martin Luther, you know. We need a heretic, but maybe it's just not the right time. I have a dream. Y llega un momento que te toca dejar de vivir en la ingenuidad y ya está. Y empezar a darte cuenta de las cosas por mucho que duelan y por mucho que te decepcionen. Hay un negocio hecho y si tienen que envenenar a su madre para hacer negocio, la van a envenenar. Y si no se lo van a pensar con su madre, contigo, conmigo y con los negritos del África, menos todavía. Puse HIV, VIH, en lo que es la búsqueda de vídeos de Google. Y la primera era un documental de una hora y medio, creo, que se llamaba HIV, Fact or Fraud, VIH, hechos o fraude. Mi reacción fue, ¿pero esto qué es? Como hecho o fraude. Así que di play y una hora y medio después yo estaba blanco. No podía creer lo que acabo de ver. Estaba horrorizado porque por fin todas las cosas que nunca conseguía entender, pero realmente nunca me preocupé de investigar o mirar más a fondo, ¿no? De repente todo tenía sentido. Volví a la lista y encontré en la segunda, en la lista, era otro documental que se llamaba The Other Side of AIDS. Vi eso. Me quedé enfrente del ordenador 2 días sin ni comer ni dormir. Vi todo lo que podía encontrar. Leí todo hasta que mis ojos no podían leer más. Me levanté de allí,
Me fui a la cama y creo que dormí otros 2 o 3 días. Me levanté, cogí mis medicamentos, de donde estaban escondidos en el baño, les puso encima de la mesa del salón, y por la siguiente semana, cada mañana, hacía una decisión de no tomarlos, mientras que continuaba investigando y leyendo todo lo que podía, pues buscando toda la información. Y al final de una semana, al fin de esa semana, cogí la medicación y pastilla por pastilla las tiré en el váter y tiré la cadena. Y nos fuimos a ver a un virólogo de Barcelona. Como tampoco él podía responder a todas esas dudas que teníamos, llegó un momento que dijo, mira, os voy a decir una cosa y esto va, tiene que quedar aquí, no puede salir de aquí. No se sabe nada del virus, no se sabe ni cómo infecta, ni el tiempo que tarda en infectar a una persona, ni siquiera se sabe si existe. Y esto que os acabo de decir, si lo volvéis a repetir, os tendré que incluso denunciar porque yo me estoy jugando mi carrera. Me enteré de que había científicos que no compartían esta idea de que el SIDA fuera causado por un virus. Entonces, bueno, a mí ya me extrañó. Resulta que estos científicos son gente muy competente y cómo es que a los médicos no se nos dice nada de esto. That was a big shock, I should say. A big shock. No se trata de una cuestión de médicos alternativos, ni de acupuntores, ni de esto. No, trata de la élite de la ciencia con premios Nobel diciendo que esto es un fraude. Me puse a investigar y fue cuando encontré la teoría de que el SIDA, de que el VIH no existe, que el SIDA sí, el SIDA es un síndrome, el sistema inmunitario le es caída en picado, el VIH no había pruebas, entonces ya eso quiera o no me dio, ve, como yo lo sabía, ¿no? No te enteras que ese virus pues no es tan dañino. De repente todo tenía sentido. Todo llegaba a su sitio, ¿no? Entonces todo de repente me empezó a cuadrar. Finally, everybody's getting paid to keep their eyes, their mouth shut, or wherever wants to speak the truth, then they keep him, you know, or they throw him out of the system and then they try to disappear him. You know, it's always like that. It's about money. I mean, how you can survive? How this humanity can go on when always counts as more important money than humans? Estamos a un paso del idiota moral que dice Norbert Wilbeny, que es esta persona que intelectualmente vale mucho, o sea, o es normal, no es un deficiente, y sin embargo a un nivel ético moral es capaz de estar implicado en un montón de atrocidades tranquilamente, y eso no le impide pues ser una persona amante de la música, de los niños, de sus hijos. Pero es algo, y un poco yo me pregunto si nos estamos volviendo todos así. El SIDA es algo que hay que meterse en la cabeza, que si funciona es gracias a una manipulación en los medios, es gracias a la mentira, a la censura, pero también la sociedad, todos aquí tenemos que ver, porque aquí la sociedad tragó muy rápidamente con la idea esta. ¿Por qué? Porque la gente, las víctimas a las que afectaba esto, la mayoría ya eran mal vistos ya. Eran mal vistos por la sociedad. Toxicómanos, gays, negros, africanos, gente de conducta dudosa. Ah, pero es que también ha habido una colaboración aquí de las propias víctimas. Las propias víctimas, a menudo como consecuencia de ser personas que
con problemas de drogas o su condición de homosexual no asumida, pues son personas con una baja autoestima, entonces tienden a aceptar demasiado también rápidamente esto como una especie de castigo, ¿eh? a su conducta, ¿no? But it takes some time to realize and to free yourself. I think the crucial point is when you are ready to say I'm free and I don't want to pay anymore in my life for everything that I have done, you know, and when you are starting feeling good about yourself and say now it's time to take my life back in my hands and make whatever. Well, Gallo was in 1984 when AIDS was a big challenge, a mystery, people wanted to know what it's caused by. He was one of the first at being a virologist, oh, it's a virus, and I found the virus. Yeah. He had several viruses that he called AIDS viruses, but the one that we know now is the same one where Montagnier in France said also, it's possibly an AIDS virus. El doctor Roberto Gallo, director del Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que supuestamente descubre el virus del SIDA, no descubre nada. Él se roba una información que le envían sus amigos del Instituto Pasteur y con esa información hace una rueda de prensa el 23 de abril de 1984 en la ciudad de Washington a las 2 de la tarde. My name is Janine Roberts. I'm much investigated journalism and I'm a medical historian and researcher. I came to look at the foundation papers of AIDS research. What I particularly surprised about was the first paper that was published in Science on the 4th of May 1984 by President Reagan's administration. It was covered by the media right around the world. It is the foundation paper on which everything else is based in AIDS research. Well, the early copy of this paper, I got the typed manuscripts, the last minute changes, everything. It said, the causative agent of AIDS cannot be found. And I was astonished. Cannot be found? Can I be right reading the right document? The document that finds it? So I went through with great care through the whole document, thinking there must be some mistake. I could find no experiment in the entire paper in which the scientists doing the work tried to prove any virus the cause of AIDS. There is not one sentence about this in this document. It's totally amazing. And at the end, when I got to the conclusion, the final sentence was, now that we've managed to grow a little of the French virus, we now will be able to test it to see what it does. That is a final sentence. It is a possibility to test it. The Office of Research Integrity found that Gallo had falsely claimed he could not grow the French virus in his own lab. Yeah. He had grown it there. Era el robo del siglo y lo más grave es que ni siquiera se robó un virus, se robó un hueco porque ahí no había absolutamente nada. J'ai ici une copie de cet article historique paru dans Science en mai 83 et signé par tout le groupe de Pasteur avec Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Donc leur titre était « Isolation of a T lymphotropic retrovirus from a patient at risk of for acquired immune deficiency syndrome AIDS ». Et leurs arguments étaient essentiellement basés sur deux observations. L'une qui avait tout à voir avec la détection d'une activité enzymatique de transcriptase inverse. Cette enzyme, on le trouve dans toutes les cellules vivantes du monde entier, et par conséquent, toute contamination d'un matériel donné par des débris cellulaires est suffisante par elle-même pour faire comprendre la présence de cette activité enzymatique, sans qu'il faille pour cela en conclure qu'il y a présence de rétrovirus. Donc là, ce facteur-là est tout à fait douteux. Mais l'autre aspect, c'était l'image qu'il publiait sur, en figure 2, qui était une image de microscopie électronique, et qui, elle, montre indiscutablement des particules de rétrovirus qui bourgeonnent sur les surfaces de certaines cellules. Et les gens qui lisent cela
superficiellement, d'abord s'ils ne sont pas microscopistes électroniciens, ils disent qu'ils n'y comprennent rien. Mais s'ils sont microscopistes électroniciens, ils vont probablement dire « Ah oui, il n'y a pas de doute, ça ressemble à des rétrovirus, donc c'est dans le sac. » Mais si on y regarde encore mieux et qu'on lit soigneusement tout ce qu'ils avaient mis dans leur culture, ils y avaient mis des cellules placentaires humaines, des lymphocytes venant du sang du cordon ombilical, donc des cellules placentaires humaines. Or, nous savons tous que le placenta humain est vraiment chargé de rétrovirus humains endogènes, et par conséquent, avoir mis dans leur culture des cellules placentaires sans, dans la discussion de leur observation, discuter la possibilité que ces cellules pourraient tout simplement venir des cellules placentaires, est une faute scientifique grave. Didn't we hear for 25 years that the deadly virus HIV is causing AIDS? ¿Qué es el SIDA? Bueno, pues lo que tengo entendido es que es una enfermedad que se contagia. Virus. Que yo sepa, es una enfermedad sexual. Una enfermedad infecciosa causada por un virus. Soy médico, de todas formas. A mí, sí. Un fantasma para todos los jóvenes. Yo creo que es la peor enfermedad del siglo. Y nunca antes en la historia de la medicina se había estudiado tanto una enfermedad como el SIDA. Sin embargo, desgraciadamente, el más del 90% de lo que está escrito sobre el SIDA está errado. El SIDA para nosotros, los llamados disidentes del SIDA, no es una enfermedad infecciosa, ni es una enfermedad contagiosa, ni se transmite sexualmente y no es causada por el VIH. El SIDA es el peor estado de deterioro que el ser humano puede tolerar. En el SIDA está deteriorado todo el sistema inmunológico, pero además están deteriorados todos los demás sistemas de defensa del organismo, como las glándulas endocrinas, los riñones, el hígado, el sistema digestivo, pulmones, corazón. Todo está deteriorado debido a la exposición involuntaria o voluntaria a agentes tóxicos o agentes estresantes para el sistema inmunológico. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia, entre otras cosas. Los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja, y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencia. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras, y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre síndromes de inmunodeficiencia. Si tú tomas mezclas de drogas, no duermes, no comes bien, acabarás teniendo, tu sistema inmunitario acabará claudicando, tarde o temprano. Cuando uno está metido en la onda drogas, no es que solo se meten un par de rayas de coca. Aquí tienes una gama de drogas que se toma, que es enorme. Más tienes que añadir los antibióticos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los antidepresivos, etcétera, 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 que uno tiene que tomar entre semana para superar las consecuencias de lo que habrás tomado el fin de semana. Con la utilización de drogas también, pues va mano en mano muchas veces una manera de vivir que quizá no es la más saludable. Habrá muchas razones para que existen gente que se enferma. It's a lifestyle which is okay. I mean, anyone can do it. I know many straight people who are doing that too. But you should know that it does affect your health. And if your health is getting worse, then it's not a deadly virus. It's just your lifestyle. And maybe you should be concerned about that and change this instead of taking deadly drugs. What was the illness that they suffered? Was it really pneumonia? Was it really cytomegalovirus? I asked for my medical record from the hospital afterwards, and it was not any of those diagnoses based on what was needed, what is normally needed to make that diagnosis. The test was not the proper test for each case, and the doctor himself
My AIDS doctors had written possible pneumonia, Karimi, possible. But the medication after was not possible, it was real. And also the cytomegalovirus, it was not diagnosed by the proper testing. And it was not cytomegalovirus, it was a side effect of the medication. Everything was something else. All my story is written differently. Sono convinto che la causa dell'AIDS sia essenzialmente chimica in Europa, nel mondo occidentale, e invece legata a cause appunto come mancanza di acqua potabile, malnutrizione in Africa o nei paesi in via di sviluppo, se così li vogliamo definire. L'existence même d'une épidémie de sida en Afrique est terriblement hypothétique et, à mon sens, n'est pas réelle. Il y a une épidémie, comment dirais-je, basée sur un nouvel étiquetage d'une pathologie infectieuse ancienne et qui était bien connue, et qu'on s'est tout d'un coup mis à appeler sida. Se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. On peut créer autant d'épidémies qu'on veut, si ça dépend d'une pure nomenclature et non pas d'une pathologie infectieuse réelle. Porque el SIDA no se diagnostica igual en una parte del mundo, aquí, que en otra, África, por ejemplo. Lo cual también es un poco fuera de lo habitual. Normalmente las enfermedades tienen criterios de diagnóstico que son iguales en todo el planeta, aquí no. Man hat eine neue Definition geschaffen. Die Menschen müssen also 2 von 3 Hauptkriterien haben, die ich jetzt aufzähle. Das heißt, wenn jemand mehr als 4 Wochen Durchfall, mehr als 4 Wochen Fieber und mehr als 10% Gewichtsverlust in 4 Wochen hat und dann irgendein kleines Symptom, das kann ein Husten sein, das kann ein Hautausschlag sein, das kann irgendwo ein Pilz sein, kann man ihn ohne einen Test zu machen als AIDS-Patient deklarieren. Les cas de gens qui maigrissent, qui toussent et qui ont de la fièvre, ça fait des millions de gens. Et si on appelle tous ces gens-là des malades du sida, on va faire des statistiques absolument effarantes. Et c'est bien ce que l'OMS a patronné de son autorité et d'une façon qui est totalement inexcusable. Las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud en 1984, en Ginebra, reconocían que no había ninguna epidemia, que no había ningún problema. Meses más tarde, había una pandemia. Otra cuestión que hay que preguntarse, ¿cómo es posible? La respuesta es muy sencilla. Cambiaron a los responsables. Los cambiaron por agentes de los centros de control de enfermedades de Atlanta. Por ejemplo, McCormick, que no solamente pertenecía a los centros de control de enfermedades de Atlanta, sino también al Servicio de Inteligencia de Epidemias, a su división secreta, organizó una reunión en Bangui, en la República Centroafricana, donde convenció a los africanos a que reconocieran un tipo de diagnóstico especial para África. Diese sogenannte Bangui-Definition, Bangui geschrieben, die gilt heute für alle Entwicklungs- und Drittländer. In Afrika he leído que se utiliza, como no hay dinero para los tests, se utiliza la definición de Bangui. ¿Es cierto esto? Sí. Conociendo la definición, pues te permite saber de qué estás hablando y estimas bien la población. On a quand même réussi à faire, dans des études qu'on a appelées des sentinelles, certains tests sérologiques dont on a fait la transposition à la population générale par des exercices statistiques tout à fait acrobatiques et qui n'ont vraiment aucune valeur scientifique. C'est de los
35 millones de personas vivas que hay ahora en el mundo con VIH, 25 millones están en el África subsahariana. Esto te da una idea de que es, en algunas zonas es el 10, 15, 20% de la población es VIH positiva. All you have to do is go to the World Health Organization and find out how they do their estimates. And they'll tell you that they do their estimates by testing a handful, a couple hundred or a couple thousand of leftover blood samples from pregnant girls left over in clinics in sub-Saharan Africa. They'll test these with a particular kind of test that we mistakenly call an HIV test. It's actually a test that comes up positive for pregnancy and worms and malaria and tuberculosis and everything else. And they'll take the results of that test and extrapolate it to the entire population. Au début de l'année 2000, j'ai été invité à une grande conférence qui se tenait en Inde. Ils nous parlaient tout le temps de ce dispensaire qu'ils avaient dans cette ville de Nagpur où ils soignaient tous leurs malades sidéens, tous des hommes, tous tuberculeux en phase terminale, pesant peut-être 40 kilos hein, au maximum, vraiment tragique à voir. Et on nous a expliqué que le projet, puisqu'ils étaient tous séropositifs, était de leur donner de l'AZT. Et le soir même, on nous a emmenés à Delhi pour une réception patronnée par le ministère de la Santé de l'Inde. Et j'ai bavardé assez longuement avec le numéro 2 du ministère de la Santé de Delhi. Et je lui ai raconté notre visite au dispensaire de Nagpur. Et je lui ai exprimé l'ampleur de mon choc. Il m'a dit, oui, docteur, je vous comprends. Mais vous devez aussi nous comprendre. Si nous rapportons à Genève, à l'OMS, que nous avons à Nagpur 10 000 cas de tuberculose, on va nous dire, alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez vous? Tandis que si nous leur rapportons que nous avons 10 000 cas de sida, nous recevons des millions de dollars. Et en Afrique, c'est pareil. C'est une question de fric, une question de sous. There's major illness in Africa. There are plagues and epidemics in Africa, malaria, tuberculosis, dysentery, you know, lack of water, lack of infrastructure, puppet governments, chronic war zones, tribal infighting, famine, drought, pestilence, flood. Unfortunately, none of that really sells. I can't make $50 billion by telling people that, but if I put a red ribbon on it, and I want to sell some condoms and some drugs. Le nombre de patients étiquetés sidéens est directement proportionnel à l'ampleur des crédits monumentaux soutenus, bien évidemment, par la grande industrie pharmaceutique qui cherche à vendre leurs prétendus médicaments antirétroviraux. Et c'est là la clé du drame. Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer, al aumento de la contaminación radioactiva y al aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y, por supuesto, más incómodas para la industria. Todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, la primera condición es que no mate a la célula. Si un virus se mete en una célula y la mata, ya no hay cáncer. Así que hubo un parón total en la investigación de los orígenes medioambientales del cáncer. Y decenas y centenares de científicos se dedicaron a gastarse el dinero, ese maná financiero que se les daba,
para demostrar que el cáncer era causado por un virus. Il y a une connexion historiquement tout à fait solide entre l'échec total de la recherche du rôle de ces rétrovirus dans les leucémies et les cancers humains et l'espoir, qui reste toujours un espoir mais qui n'a jamais été confirmé, d'un rôle possible de semblable au rétrovirus dans le sida. ¿Se había descubierto que un virus fuera la causa del cáncer? No. ¿Se había curado el cáncer? No. Cet échec commençait à être très très durement ressenti dans la fin des années 70. Et les immenses crédits qui avaient été alloués à ces laboratoires-là commençaient à être soumis à une critique d'une sévérité extrême. Y empiezan a aparecer en los años 80 los primeros casos que se etiquetan de SIDA. Que esos casos que figuran documentados ahí, como los cinco primeros casos de la historia de SIDA, que son unos cinco casos de neumonías por neumocistis que descubre el inmunólogo Michael Gottlieb en la Clínica Universitaria de Los Ángeles, no son en absoluto los primeros cinco casos. Porque ya todos aquellos años antes las estadísticas hablan de un incremento de, ya desde el año 68, de neumonías por neumocistis y sarcomas de Kaposi. Los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma de Kaposi, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga. Hay un incremento epidémico del consumo de drogas, que es en toda la década de los 70, lo que sigue a al comienzo de la guerra de Vietnam. Bueno, pues se produce una serie de casos de insuficiencia, no había por qué darle más cosas. Ah, pero es que eso lo coge un organismo sanitario que ya era especialista en todo problema sanitario al que le echaban el guante, lo convertían rápidamente en problema infecciosa. Los centros de control de enfermedades de Atlanta varias veces en la historia han inventado epidemias. Un caso especialmente notorio fue el de la gripe del cerdo en 1976. Amenazaron con que una terrible epidemia se avecinaba sobre la población norteamericana y consiguieron que se vacunase a todo el mundo, concretamente a 50 millones de americanos. El resultado de eso fue que nunca hubo ninguna gripe del cerdo. Hubo gente, un montón de gente que quedó con complicaciones por las vacunas, tuvo que dimitir el director del CDC y el Estado tuvo que pagar un montón de indemnizaciones. Ojo, porque hay unas similitudes tremendas con la gripe aviar. Probablemente esté el mismo tipo de gente detrás. Los centros de control de enfermedades de Atlanta deciden a nivel planetario sobre la salud mundial. En el tema del SIDA han jugado un papel crucial. Los centros de control de enfermedades de Atlanta además tienen una división secreta, que es el Servicio de Inteligencia de Epidemias. Es una especie de CIA médica. Y habían decidido desde antes de encontrar alguna cosa que esta era una enfermedad de transmisión sexual, viral, y que era causada por un virus. ¿Por qué sabemos que tenía una idea priorística que era fija? Porque de dos años antes de descubrir el virus del SIDA, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, habían hecho una reunión con miembros de todos los países de la Organización Mundial de la Salud para explicar las normas para evitar la transmisión del SIDA. La otra circunstancia que hizo que la ciencia americana se decantara rápidamente por la causa infecciosa fue el que en aquel momento en la ciencia quienes estaban dominando, quien tenían el control, eran un poco los virólogos, que eran los que dominaban la investigación del cáncer. Todo el complejo industrial que se había dedicado a la investigación de los retrovirus como posibles causas del cáncer se reconvierte al SIDA. Il était évident que émettre l'hypothèse d'un rôle en pathologie humaine des rétrovirus était une manière de sauvetage de tous ces labos qui ne travaillaient que sur les rétrovirus et n'arrivaient à rien. Ese error se cometió por muchas razones, por el exceso de teoría germinal, o sea, pensar que todas las enfermedades son infecciosas, que todo es causado por el microbio, y porque el ser humano adora proyectar sus propios problemas y culpa a los microbios
o culpa a los inmigrantes, o culpa a los negros, o culpa a los terroristas de sus propios problemas en lugar de analizar sus propios problemas. Porque es más cómodo dar la culpa a un agente que viene del exterior y como tal se imagina de poder combatir que no asumirse las propias responsabilidades. Que estos errores en señalar la causa de las enfermedades no es nuevo. Ya ha ocurrido anteriormente, es conocido los casos de la pelagra, beriberi, escorbuto. Como se había señalado a la causa de la enfermedad, a un microbio, y además se decía que era también transmisible, o sea, era contagiosa, y luego se dieron cuenta que eran carencias de vitaminas o de algunos nutrientes, ¿no? Es decir, esos casos no deben ya alarmar suficientemente para decirnos que el prejuicio microbiano, o sea, el tener siempre el prejuicio de que es un microbio el que causa la enfermedad, es algo que debemos cuestionarnos en profundidad, ¿no? Lo que sí es nuevo en esta ocasión es la cantidad de dinero que se están embolsando las farmacéuticas y que hacen un negocio, y eso es posible a partir de que en los años 70 la Organización Mundial del Comercio, la OMC, entonces permite patentar medicamentos y patentar métodos de diagnóstico. Entonces a partir de ahí se abre la veda para que todas las farmacéuticas y todos los que quieran participar de este negocio puedan hacer negocio con el tema de la salud, cosa que antes no era posible. Lo que no puede ser es que a los médicos se nos secuestre información que nosotros debemos conocer. Los médicos deberían protestar por esto, ser los primeros en decir queremos esta información, esto debían oponerse a eso, y no comportarse como en la práctica como una especie de empleados, de al final parece que somos unos empleados de las casas farmacéuticas, ¿no? Para eso no hace falta ser médico. I can't tell you the number of people I've spoken with inside the AIDS Beltway, inside of AIDS research, who in the quiet private moments, you know, late in the evening, evening's conversation, will admit and capitulate to every single one of my points. Yes, the tests aren't standardized. Yes, the drugs are poisonous. Yes, no gold standard means there's no actual purification. Yes, on and on and on and on and on. But, you know, when the sun comes back up and they have to go to work, they have to go to work. They have to go back into the laboratory and run the PCR and hope that maybe they can make some sense of it for their boss, who has to deal with Merck or Abbott or Pfizer or Bristol-Myers Squibb. And, you know, that's where these people live. La industria farmacéutica no puede tener tanto control sobre nuestra salud. Debe haber una seriedad, una ética mínima en la información. A Estados Unidos hay que decirle, los países tienen que decirle, ustedes no pueden usar los medios y difundir y meter el miedo para, de esa forma, para hacer negocio. Mi opinión es que cualquiera que proponga una curación del SIDA es un farsante. Y los farsantes los hay en la medicina oficial y en la medicina alternativa, desgraciadamente. Lo más importante en el tema del SIDA es anular el vudú, ayudar a que la gente pierda el miedo. Es la información. El mejor tratamiento inmunoestimulante, que los hay, va a fracasar si la persona sigue pensando que la hipótesis oficial es la única. Al final no hay información, lo que hay es una mera propaganda, lo que nos está contando es una versión de las cosas, esto es propaganda. De lo que yo he estado observando trabajando con personas seropositivas en el mundo entero es que muchas de ellas, por ejemplo, se curaban, tenían una vida perfectamente normal, se casaban, tenían hijos, trabajaban, una vida alegre, normal, perfectamente normal. Y yo me pongo a analizar qué hacían. Y había varias cosas comunes denominadores de ellos. Primero, nunca iban a un hospital. Nunca se hacían exámenes de VIH, no asistían donde ningún médico creyera en el VIH. Yo no soy en contra de medicamentos totalmente, ni nada, lo estoy tomando ahora, pero si no me gusta es estar tan obtuso, ¿sabes? Pero ahí está la vía y es la única, es lo que me molesta. Y dejando al lado todo es que la vida de la persona, su entorno,
vida. Bueno, gracias a algunos libros que he leído y información que no está disponible en español, información que está marginada, información que no se editan porque no hay editoriales que editen libros de este tipo o que los traduzcan a otros idiomas. Pero bueno, con toda esa dificultad uno llega a la información, y ya con la información que tengo, no, vamos, yo sí cuestiono la autoridad médica, sí la cuestiono. The point that we have that ability now through internet, we do not need to trust one doctor, one person, one journalist. All the answers can be found by us alone, just with a personal survey. It is all the freedom you need. You can be in your room and change your life on your own. Mi opinión la suelo escribir y la pongo en mi blog. Con algunos la cuento, como estoy contándolo ahora, y trato de contarla como la siento. You have to be much more powerful after, to come to terms with that new reality. But the good news is that you feel very strong after all that thing. Aunque la gente se cabrea y se enfada, es mucho mejor que permitirles poder continuar sin que le prestan, sin que algo de lo que estoy diciendo se le queda, aunque se le queda la rabia o el desacuerdo con la manera en que yo lo estoy expresando. Es decir, yo cuando lo cuento trato de hacer así o así, pero lo que no se puede hacer es mirar al otro lado. If you see the facts and you have an open mind, then you can see the truth too, because at the end the truth is always shining. It just needs time.